Ese cuarto tiempo ahí siempre anticipa. Es lo mismo que pasa en el jazz. La anticipación de la corchea anterior anticipa el siguiente acorde, ¿cierto? Entonces en esta música latina pasa eso. Ese cuarto tiempo anticipa el siguiente compás. Entonces cuando pasa eso, la gente se le corre el reloj, el Timex, y lo pone en el primer tiempo donde es el cuarto. Y ahí se perdieron. Entonces eso. Un punto de encuentro fundamental es el cuarto tiempo de la clave, el cuarto tiempo del compás. El siguiente a eso es la alzada del segundo tiempo, porque la alzada del segundo tiempo y en combinación con el cuarto tiempo es lo que permite generar unos patrones que yo les digo que son patrones genéricos, que funcionan no importa en qué lado de la clave estés, ¿sí? El del bajo, alzada segundo y cuarto, y eso repite y repite y repite. Tú puedes estar en el lado de la clave que tú quieras, y ahí siempre baja la fija con el bajo, ¿sí? Pero fíjate que siempre está apoyando el cuarto tiempo, porque el cuarto tiempo es un pulso importante en la clave. Entonces hay ese tipo de cosas que hay que entenderlas. En parte porque el que está aprendiendo a trabajar con la clave tiene que poderla encontrar, porque ya los tipos que saben la clave, que la tenían clara, hicieron todos los discos que están grabados, ¿sí? Y pues uno usa esa información que uno tiene para poder encontrar la clave en estos discos y entonces empezar a estudiar y a entender cómo aplican el arreglo y el trabajo pianístico y el trabajo de los vientos y de la percusión alrededor de la clave, para poder entender qué es lo que están haciendo. En cuestión de clave y truco para los pianistas, si usted toca, esto es un truco muy malo que yo no lo debería enseñar, pero si usted toca alzadas todo el tiempo, usted nunca falla. Pero es la verdad. Entonces uno de vez en cuando uno está trasnochado y entonces uno para resolver que no quiere pensar mucho, pues, y darle por ir para abajo, ¿entiendes? ¿Es el ciclo armónico en ese caso que tiene relación con el clave? El ciclo armónico no tiene necesariamente una relación con la clave. O sea, lo que acabo de decir, la armonía desde el punto de vista rítmico y de clave no es tan importante. Es importante en el sentido de que cuando uno compone, arregla, toca, como estos son ritmos basados en ciclos de dos compases, siempre hay un compás débil y un compás fuerte, un compás que sigue, uno que lidera, un compás que genera tensión y uno que resuelve. Entonces, en ese sentido, la armonía cobra alguna importancia porque, o sea, ¿dónde pones la resolución? ¿Sí? Digamos, yo lo digo es porque generalmente se tiende a pensar que la dominante va en la parte 3 de la clave y la resolución en la parte 2. Para nada, pero para nada, eso no tiene nada que ver. O sea, el lado 3 y el lado 2 no te definen realmente. O sea, no hay una relación, digamos, para ti no hay una relación estricta entre el ciclo armónico, la función armónica y la clave. Excepto en lo que te digo, que cuando tú pones
la resolución, o sea, tienes la tensión y la resolución en la armonía, que esa resolución ¿dónde cae? Entonces, esa resolución resulta donde comienza el ciclo de la clave. O sea, si tú estás tocando en el sentido de 2-3, entonces normalmente esa resolución cae sobre el cuarto tiempo en el lado 3 de la clave, porque estás anticipando el 1 que viene. ¿Sí? Estás anticipando el principio del ciclo rítmico. Entonces, hasta ahí, hasta ese punto uno dice que okay, hay una relación. Pero desde el punto de vista musical, de la forma de que se arregla, de la forma en que se toca, no hay relación ninguna. Ahora, yo quería preguntarles, el estilo de un ritmo, de un género específico, debe ser respetado y de qué manera, porque también el pianista o el intérprete puede tener su estilo, como lo que nos decías, tus influencias particulares. Que cuando grabaste con Guayacán, entonces no hiciste el tumbado, sino que hiciste otro tipo de acompañamiento diferente, que sería tu estilo particularmente. Entonces yo pregunto, ¿cómo mediar entre el estilo que de pronto demanda el ritmo específico, como por ejemplo al principio mostraba Alfredito el ritmo de Orisa? Él lo interpretó de todas formas a su manera, ¿cierto? Con su estilo, pero ¿hasta qué punto se respetan unos patrones que pueden estar preestablecidos para un ritmo específico dentro de la salsa? Y el intérprete, ¿cómo también hace sus aportes? ¿Y cómo se da esa relación entre el estilo que tiene el ritmo implícito y el estilo del intérprete? Los ritmos tienen, digamos, unos patrones preestablecidos que son los conocidos, que son los ritmos con los que se popularizaron estas músicas. Entonces, eso genera una costumbre, una tendencia, y claramente ese tumbado, esa forma de tocar el piano, identifica claramente el ritmo, ¿sí? Pero no estamos restrictos a eso, de ningún modo. Es como si yo te dijera a ti que el conguero tiene que tocar todo el tiempo, y que eso es lo que hay. Y si un conguero toca eso en casi todos los ritmos afrocubanos, afrontillanos, si toca eso, el tipo sale al otro lado, pero y el pianista alza todo el tiempo y sale y sale y el otro in y sale, y pues ahí toca bolero, guaracha, chachacha, pachanga, o sea, toca lo que te dé la gana, y con eso y sale, y el bongo tiki 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 toco tiki tiki, y ya es lo mismo. Sí, entonces sí, pero entonces, ¿qué lo hace diferente? Si uno puede tocar la misma alzada y el mismo tumbado del bajo y el mismo tumbado en la conga, entonces ¿cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? ¿Qué opinas, Alfredito, acerca de eso? Pues yo te dijera que yo sería mucho más extenso para hacer lo que ha... que Israel, obviamente, ha tocado. Eso es un punto muy importante, porque de acuerdo a lo que haya uno estudiado, tiene muchas influencias, no solamente en la parte clásica, en la parte jazzística, en la parte de, después de lo que se comenzó a hablar, de la parte beat, la parte de balada moderna. Entonces todo ese andamiaje que tiene el piano, no es necesario que tú verdaderamente tengas que hacer un tumbao, sino hay una frase, hay un motivo que te va a llevar, pero detrás va a estar la base rítmica que te está marcando lo que es la clave, la conga, todo. ¿Sí? Yo hace mucho tiempo hice una entrada, ¿sí? Ya para esa época sonaba como un poquito raro, ¿sí? Porque es una cuestión de armónica, de ya más, estaba más avanzado. Entonces, pero detrás, ahí no está ninguna frase, digamos, que se dijera que estaba marcando las claves.
siempre va a ser la parte de la clave, la conga que están llevando la base rítmica. Entonces, pues tendríamos que extendernos mucho para hablar de las influencias que ha cobrado, incluso en el jazz, Stravinsky, Bela Bartok, gente que pues hoy en día se está reconociendo los trabajos que se están haciendo. Digamos, se lograron y pongamos lo que es un efecto de bitonalidad. Ya lo había aplicado este Stravinsky. Yo lo mismo, podías tomar patrones de eso para poder incursarlos en la salsa. Claro, pues obviamente de eso han quedado varias muestras. Lo quise ponerlo en Venezuela, una salsa mayor, con la banda y su salsa joven. Entonces, ahí vemos lo inmenso que es la parte de la creación. ¿Y eso lo usabas como introducciones o también dentro del cuerpo del tema? Dentro del cuerpo del tema. Claro. Es decir, ya con el ritmo, ya con el sonando, claro. Tú, en lugar de hacer tumbados, estabas haciendo lo que era. Exactamente. Claro, uno era medio bicho raro cuando tocaba esos acordes así y no tocaba tumbados. Pero lo miraban raro, pero acá pues es que no hay ninguna limitación armónica. ¿Por qué? ¿Y ese, de qué tema es eso, Alberto? Perdón. Sonerito. Juntos. Entonces, en lo que hablábamos previamente a esta jornada, yo les planteaba el pensamiento de, o la pregunta, jazz sí, balada no. Es como que del jazz se toman muchos elementos, pero de otros géneros quizás no. ¿Por qué pasa eso? Digamos, cuando tú decías, la salsa es una cantidad de ritmos que se han encontrado y por beneficios comerciales se le llamó salsa a todo eso. Pero entonces, finalmente, sí se toman elementos del jazz, por ejemplo, pero no tanto de otros ritmos, o de músicas tradicionales, quizás, o criollas de Cuba, de Puerto Rico, pero no tanto de otros. Por ejemplo, el bolero quizás va muy cerca de la salsa, pero casi que se conserva como bolero, como un género independiente fuera de la salsa.